Volvamos a la realidad y a lo cotidiano, lamentablemente en Michoacán, la violencia. Se llevó a cabo un homenaje para el extinto presidente municipal de Contepec, asesinado Enrique Velázquez. En este homenaje estuvieron la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en el estado, el Cabildo de Contepec, amigos y familiares. Eligio González, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, describió a Enrique Velázquez como un extraordinario ser humano, un agente de bien, siempre preocupado porque las cosas se hicieran bien. Su partida, dijo Eligio González, dejará un agujero inmenso y lo llena de dolor y de tristeza. Enrique, desde luego que era un extraordinario ser humano, hijo, esposo, padre, de familia, un agente de bien, siempre preocupado porque las cosas se hicieran bien. Las diversas pláticas que tuvimos con Enrique denotaban su enorme cariño que tenía por Contepec, su gran vocación de servicio, el respeto que le tenía al servicio público, y su partida, desde luego que nos deja un agujero inmenso, nos llena de dolor, nos llena de tristeza, de frustración, de impotencia, pero estamos seguros y estamos convencidos, como lo ha dicho su señora esposa Lili, su partida nos va a servir para que en Contepec y en el resto del país pronto se restablezca la paz, la tranquilidad que todos queremos.